La Dirección General de Cultura y Turismo, a través de la Dirección de Acción Cultural de la Municipalidad de Asunción, como ya es tradición, invita para recibir la Semana Santa con chifa paraguaya y cocido quemado. Este lunes santo 15 de abril, desde las 6 de la mañana hasta las 13 horas, en Punta Canapancha Carita de Asunción, frente al Museo José Asunción Flores. Presencia musical de la banda de músicos y de la orquesta típica de la Municipalidad Capitalina. El brindis será gratuito. En esta oportunidad se sacarán del baúl de los recuerdos históricos 5 chipas de Semana Santa. 1. Reguazú forrado, consumido popularmente hasta mitad del siglo pasado como avío para los viajes largos por los carreteros o troperos o por los que viajaban a Asunción o Buenos Aires por tren. También se utilizaba para recibir el Domingo de Gloria o para pascuar a los padrinos. 2. Chipa humá de Semana Santa, la chipa que no se endurecerá por una semana, pero rescatando ciertos procedimientos. 3. La chipa moderna, con 70% menos de colesterol y 80% menos de calorías, y tampoco se endurece por varios días. 4. Chipa mandubí humá, favorito del Dr. Francia, la chipa que alimentó a nuestros héroes de las dos guerras grandes del Paraguay. No lleva grasa, ni huevo, ni azúcar. 5. Chipa arapajo, la chipa dulce con miel negra y tipiratí, muy saludable y dura varios días. En esta oportunidad nos acompañarán dos talentosos jóvenes que desde su niñez han promocionado las comidas tradicionales paraguayas. Enrique Agüero Escobar, de Asunción, que siempre nos acompañó, y Guido Penayo, el joven agricultor de Maracaná, Janidiyú, que se volvió viral con sus peculiares cocinas por las redes sociales. Este lunes santos, Chipa Apó, Punta Canapame. Te esperamos.